Bueno, ya tenemos las harinas prontas. Vamos a empezar a mezclar e hidratar las harinas con la masa madre. Fíjense cómo está la masa madre. Bien burbujeante. Sí, el mejor punto para usarla. Tenemos acá la balanza, tenemos aquí nuestro recipiente. Vamos a colocar 50 gramos de la harina de centeno y avena que molimos recién. Ahí está, tenemos 50 gramos. Muy bien. Y ahora vamos a completar los 350 gramos restantes con la harina integral de trigo. Yo acá tenía molida de ayer, la voy a aprovechar a usar. Y aquí tengo la que molimos recién juntos. Completo los 400 gramos. Ahí está. Mezclo un poco, integro las harinas. Esto es un pan 100% integral, pero salvo por ese detalle de que quitamos el salvado. Pero las harinas están recién molidas, es otra cosa, ya lo van a ver la masa cómo se desarrolla. Le vamos a poner 280 gramos de agua. En este caso es agua a temperatura ambiente. Bueno, 290. Y le voy a colocar 80 gramos de masa madre. Quiero hacer una aclaración acá. Esto que me sobra de masa madre, ¿sí? Lo voy a alimentar de nuevo con harina y agua y luego lo voy a usar para hacer una pizzeta instantánea. Les voy a traer ese video próximamente en el canal. Ahora revolvemos, integramos las harinas. Bueno, aquí conseguí el cornet, retiramos la balanza, mezclamos. Al principio con los dedos abiertos. Miren el color de la masa, el olor que se siente es increíble. Maravilloso. La textura es una textura barrosa de la masa, se la siente áspera. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, nos aseguramos de que no haya quedado harina sin hidratar. Ahí creo que estamos bien. Nos limpiamos las manos y unimos toda la masa en el centro. Tapamos y dejamos reposar media hora, 40 minutos. Bueno, ya pasaron 35-40 minutos de haber dejado la masa reposar. Aquí la vemos. Está húmeda, ¿sí? Con lo cual vamos a tratar de no agregarle más agua. Pero por las dudas, si precisamos, tenemos acá. Le agregamos los 8 gramos de sal. Recordamos que se calcula 20 gramos por kilo. Entonces, para 400 gramos necesitaríamos 8 gramos de sal. Apenas agrego agua para que la sal se integre a la masa, ¿sí? No quiero agregar mucha agua, aunque ahora que la siento a la masa,
no le viene mal un poquito más de agua, ¿sí? Recuerden que esta etapa es una etapa clave para corregir la hidratación, ¿sí? Si nos quedamos cortos, podemos agregar, pero no podemos pasarnos. Bueno, y ahora la despego y la aplico sobre sí misma. Y ahora ejecuto un pequeño amasado. En el mismo bowl, no voy a sacar la masa, no la voy a revolear, simplemente la amaso aquí adentro. Así quedó. Vamos a dejarla descansar otros 20 minutos. Bueno, pasaron ya 20 minutos desde que agregamos la sal y amasamos. Vamos a ver cómo está esta masa. Recuerden siempre hidratarse las manos. Miren lo que es el desarrollo del gluten. Vamos a amasar un poquito más y vamos a finalizar boleando la masa. Bueno, ahí está. Tapamos y dejamos reposar otros 25 minutos y vamos a empezar a hacer los pliegues. Pasaron 25 minutos, vamos a ver cómo está nuestra masa y arrancamos el primer pliegue. Está muy bien. Vamos a plegarla, estiramos bastante, bajamos las manos si se nos pega. Creo que está bien ahí. Y la dejamos descansar otros 20 minutos. Bueno, vamos a hacer el último pliegue, el número 4. Ahora sí, nos mojamos las manos. Y vamos a el pan. Bueno, ya está fermentando, ya siento que fermenta, así que lo dejo a temperatura ambiente y el próximo paso ya va a ser formarlo. Vamos a dejarlo 20 minutos que descanse. ¿Qué haces vos acá? Bueno, ya pasaron 25 minutos del último pliegue. Acá lo tenemos en nuestro pan. Vamos a plegarlo. Perdón, a formarlo. Voy a usar esta vez un molde de vidrio.
y lo voy a cubrir con un paño. ¿Sí? Voy a buscar el semolín que me olvidé. Y también acá traje el salvado que habíamos tamizado. Así que bueno, colocamos un poco de agua en la superficie para que el pan no se nos pegue. Y lo bajamos. Bueno, acá lo tenemos. Está bastante hinchado, está bastante fermentado. Así que vamos a formarlo con cuidado. Ahí lo cerramos. Cerramos en el centro. Cerramos acá ahí también. Lo giramos. Acá, tiro de aquí. Ahí está. Y ahora lo ovillamos. Cierro una punta, cierro la otra. Un poco de sémola. Y ahora lo vamos a colocar en nuestro panetón. Y vamos a ponerle salvado en la base, como para devolverle un poco la nutrición, la integralidad, ¿no? El gato está ahí jugando con un grillo. Esperemos que no me tire el trípode. Joey. Ahí vamos. Bueno, ahora lo vamos a poner en una bolsa y lo vamos a llevar a la heladera hasta mañana a la mañana. Aproximadamente van a ser 12 horas, 15 horas que lo vamos a hornear. ¿Sí? Nos vemos mañana. Buenas. Bueno, ya es mañana, ya pasaron 15 horas desde que pusimos el pan en la heladera a fermentar, desde las 8 de la noche a las 11 de la mañana del día siguiente, hoy. Así que tenemos la caja con la bandeja en el horno ya caliente, así que ahora vamos a hornear el pan. Bueno, acá lo tenemos. Sacamos la bolsa. Bueno, está bastante hinchadito, fermentado, creció hacia los costados, eso está bueno. Si lo toco, vuelve lentamente. Vamos a hacer una prueba, a ver. Y queda la marca, ¿ven? Ahí está para hornear. Bueno, aquí tenemos, ponemos un poco de sémola para que no se pegue, le podemos poner un poco también en la base del pan. Sémola, harina de arroz, harina de maíz, todas son buenas. Los desmoldamos con cuidado, ¿sí? Que quede bien en el centro, está muy hinchadito. Y ahora lo vamos a cortar, le vamos a indicar por dónde queremos que se abra. El otro día recibí un comentario diciéndome que esto no es greñar, greñar es el resultado, es la oreja. Y muchas gracias, es verdad. Así que no lo estamos greñando, lo estamos cortando. O había otro nombre, no me acuerdo cómo era. Bueno, ahora lo vamos a cubrir y lo metemos en el horno 20 minutos. Bueno, se cumplieron los primeros 20 minutos de cocción, así que vamos a traer la caja, destapar nuestro pan y ver qué tanto creció y luego lo vamos a cocinar otros 20 minutos. Ok,
aquí lo tenemos. Así está. Bueno, y acá tenemos nuestro pan ya horneado. Fíjense, está bastante, no está liviano, ¿sí? Puede ser que sea porque estamos usando harinas casi 100% integrales. Tiene un olor muy rico, se siente el olor al cereal, muy análogo, muy cercano al olor de la harina que molimos ayer. Lo voy a dejar, está tibio, lo voy a dejar que se enfríe antes de cortarlo y luego voy a poner algunas fotitos al final del video. Y bueno, decirles que el salvado que tamizamos, que le quitamos a la harina integral, podemos utilizarlo en otras preparaciones, incluso agregarlo por encima o por debajo, o molerlo un poco más con algún molinillo de café, hacerlo más fino y agregárselo a una harina, o mezclarlo con otra harina, avena, centeno, digamos, su producto que nos sirve. Y volviendo un poco a hacer números, ¿se acuerdan que más o menos eran 20 gramos que pesaba el salvado que le quitamos? Y más o menos teníamos 400 gramos de harina. Entonces, estos 20 gramos serían un 5% del total de la harina. Significa que nuestra harina finalmente integral es un 95% integral. Tiene un 95% de extracción. El otro 5% es el que quedó acá. Pero si esto nosotros lo volvemos a agregar al pan de alguna forma, nos acercamos mucho más a ese 100% ideal, mágico, y que todos buscamos, ¿no? Pero nada, este pan es un gran alimento, tiene el centeno, la avena, el trigo, fermentado 15 horas, más las horas del proceso de fermentación, que fueron de los pliegues y demás, que fueron más o menos como 5 horas. Así que es un gran alimento. Bueno, espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban, déjenme comentarios y dudas al respecto. Vamos a juntar más dudas y sobre la masa madre específicamente y hacer un nuevo video. Si no vieron el último video de las preguntas y respuestas, el ping pong de la masa madre, les dejo acá el link. Y recuerden repasar el video, el anterior, el del pan 100% integral, donde hay mucha teoría y ahí hay muchos comentarios y respondí mucho sobre el pan integral y cómo hacerlo y que quede bien. Nos vemos en el próximo video de Fuerza Natural. Gracias por estar.